Estamos con una grata visitante que está en Tranqueras por unas horas. Ella ha venido acompañada por la gente del Centro Latinoamericano de Economía Humana. Pertenece a una fundación, concretamente nuestra visitante viene de tierras estadounidenses, pero vamos a pedir a ella que haga su propia presentación. Bueno, mi nombre es Ann Ternes, yo represento la Fundación Interamericana, que es una entidad oficial de los Estados Unidos, es una parte pequeña, digamos una fundación pequeña, que ofrece apoyos a organizaciones tales como el Centro Latinoamericano de Estudios Humanos, que está participando acá en este local en el tema de desarrollo local, que es un tema que nos interesa mucho. Nos parece ahora en América Latina la oportunidad para apoyar y un poco auspiciar oportunidades donde hay colaboraciones entre las entidades públicas, las organizaciones sociales, como ustedes tienen aquí en Tranqueras una serie de organizaciones importantes como el Rotary, el Club de Leones, la cooperativa que acabamos de visitar, y que cada cual tiene una ventaja comparativa, algo especial que es su especialidad y que puede ofrecer a los demás. Y si se trabaja en forma mancomunada, se puede realizar muchas cosas. Se nota que Tranqueras es una comunidad muy con un espíritu de voluntarismo y con un sentido de su propia cultura y lo que es bueno de su lugar, ¿no? ¿La fundación trabaja únicamente en esta área del Uruguay y está en toda Latinoamérica? Trabajamos en casi todos los países de América Latina. Como vamos un poco yéndonos de los países que están fuertemente en vías de desarrollo para concentrarnos cada vez más en los lugares donde hay más, tal vez pobreza, más barreras para saltar todavía, ¿no? ¿Trabajan solamente con el desarrollo local o también otras áreas como la capacitación, por ejemplo? Bueno, la capacitación puede ser un elemento adentro de lo que nosotros llamamos el desarrollo local. Es un elemento, es un instrumento de trabajo adentro de, digamos, por debajo de esa sombrilla que nosotros entendemos como desarrollo local. El otro tema que mucho nos interesa, nos provoca como importante para los, digamos, para los tiempos actuales, es el tema de la inversión social, o sea, el compromiso de los empresarios con, con el mejoramiento de toda la población. Una cosa es muy ejemplar es el Club de Rotarios, que son empresarios locales que trabajan voluntariamente en favor de su propia comunidad. ¿Esta relación con CLAE cuándo nació? Bueno, con el CLAE nos hemos venido conociendo desde hace mucho tiempo, pero el proyecto actual comenzó en el año 94, lo vienen desarrollando desde aquel entonces. Y hay otro proyecto que tenemos con ellos para fortalecer y hacer promover y conocer más ampliamente aquí en Uruguay y en otros países de la región el tema del desarrollo local. Usted ya lo mencionó, pero ¿qué opinión le merece el caso de Copainor aquí en Tranqueras, trabajando en conjunto con otras organizaciones de distintas áreas, como son entes gubernamentales o paraestatales y el propio CLAE, trabajando para los productores rurales? Esto nos parece muy ejemplar, digamos, porque hay toda una gama aquí de organizaciones muy sólidas, donde hay buena cooperación, buena participación a nivel de los productores o de los vecinos, y son agrupaciones que agrupan la gente y a su vez ofrece a las entidades públicas una base con la cual trabajar. Entonces, juntando esas fuerzas, se puede realizar muchas cosas más de lo que cada cual trabajando por separado podía haber realizado. Y nos parece muy importante que hay voluntad y participación de los propios interesados en los trabajos que se realizan. Así se afincan y se mantienen en una forma mucho más sostenible. Si bien usted, por supuesto, conocerá buena parte de la idiosincrasia de los latinoamericanos en general, en esta parte del Uruguay, ¿qué le ha parecido la gente, la forma de trabajar de las instituciones? Si bien ya lo mencionó también, la integración de la fuerza particular o las entidades privadas con el propio Estado, uniendo esfuerzos para mejorar la comunidad. Yo noto que aquí, me parece que Tranqueras es un ejemplo espectacular, que viene con toda una historia detrás. O sea, no es una cosa que se inventa de hoy a mañana, sino hay toda una historia, un costumbre de trabajar en favor de su comunidad. Y noto que también por parte de las autoridades hay muy buena disposición. Hay un saber cómo
cómo llevar las cosas por delante, no cada cual por separado, sino en sacándole provecho de lo que es la especialidad y el interés del otro. Ayer estuvimos en la ciudad de Tacuarembó entrevistándonos con el intendente y él también muestra la misma disposición a trabajar en forma mancomunada con las organizaciones sociales y la población. Bien, con la esperanza de que sigamos en alguna medida y a la distancia trabajando en cierto modo juntos por causas como estas, le damos la bienvenida nuevamente, agradecemos su visita, sus palabras, y bueno, le invitamos a que nos deje un saludo, y a usted le dejamos la invitación para en enero, esta edición o las próximas, que nos pueda visitar en esa fiesta tradicional, que es la fiesta de la sandía de la forestación, o también otras actividades anuales que hay en Tranqueras y muy interesantes. Bueno, yo les deseo toda la suerte con las actividades que ustedes tienen anualmente y por sus fiestas de la sandía de la forestación, que me parece un evento muy importante, un evento para todo el norte, ¿no? Que es muy importante y empieza a poner en el mapa la ciudad de Tranqueras y toda su actitud de voluntarismo, de vecinalismo, que me parece ejemplar para todo el país. Muchas felicidades. Gracias.